Madonna vuelve a estar en el ojo del huracán con lo que hace, no creerá la bizarra rutina que hace después de sus shows. A continuación, lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. La nueva película de Los Ángeles de Charlie no ha tenido el desempeño que muchos querían, y es que apenas ha llegado a los 8 millones de dólares en taquilla. La película Los Ángeles de Charlie, protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, no tuvo el éxito de taquilla esperado en el fin de semana de su estreno, y todo apunta a que será uno de los grandes fracasos de este año. La película de la nueva versión de Los Ángeles de Charlie apenas alcanzó la cantidad de 8.300.000 dólares de recaudación, y aunque varios confían en que se recuperará este próximo viernes, viene una dura competencia, pues se estrena la secuela de Disney, Frozen 2. Los medios de comunicación británicos han analizado las últimas semanas los movimientos, los vestidos y los gestos de la duquesa Meghan Markle, y muchos aseguran de que se encuentra embarazada nuevamente. Un vestido con un corte por encima de la cintura levantó sospechas de una posible gestación en Meghan Markle. Expertos afirman que la elección del diseño podría corresponder a su intento de disimular su barriga durante una de sus últimas apariciones públicas. Algunos gestos de la esposa del príncipe Harry tampoco pasaron desapercibidos. En la misma aparición, ella posó varias veces con su mano sobre su estómago. Y Madonna ha causado controversia con su inusual rutina que hace después de terminar sus extenuantes shows. Madonna compartió un clip de su bizarra rutina posterior a sus shows, que incluye tomar un baño de hielo y beber, escúchalo bien, una taza de su propia orina. La cantante de 61 años se encuentra actualmente en medio de su Madame X Tour y documentó su ritual de las 3 de la mañana para sus fanáticos. La estrella procedió a beber un líquido amarillo de una taza blanca después de su tratamiento y agregó: "Es realmente bueno beber orina después de salir del baño helado". No es la primera vez que la reina del pop ha usado la orina como tratamiento médico. Anteriormente admitió orinar sobre sus propios pies para evitar el molesto pie de atleta. De verdad de que no estamos seguros si realmente es orina lo que toma Madonna, pero si es así, qué asco. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bare Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.